¿Cuánto tiempo puede durar un estado de emergencia económica en un país? Producción. ¿Qué es un estado de emergencia económico? Duración de un estado de emergencia económico. Implicaciones de un estado de emergencia económico prolongado. Ejemplos de estados de emergencia económicos prolongados. Conclusión. Introducción. Un estado de emergencia económico es una medida que toma un país cuando se encuentra en una situación crítica y necesita tomar medidas extremas para estabilizar su economía. En este artículo, exploraremos cuánto tiempo puede durar un estado de emergencia económico en un país y las implicaciones que esto puede tener para la población. ¿Qué es un estado de emergencia económico? Un estado de emergencia económico es una medida que toma un gobierno cuando la economía de un país está en crisis. Esta medida permite al gobierno tomar medidas extraordinarias para tratar de estabilizar la economía del país. Estas medidas pueden incluir la implementación de controles de precios, la nacionalización de empresas, la reducción de salarios y la suspensión de ciertas libertades civiles. Duración de un estado de emergencia económico. La duración de un estado de emergencia económico varía de país a país y depende de la gravedad de la situación económica. En algunos casos, puede durar solo unos pocos meses, mientras que en otros puede durar años. Sin embargo, la mayoría de los estados de emergencia económicos tienen una duración limitada y están diseñados para ser una medida temporal para ayudar a estabilizar la economía del país. Explicaciones de un estado de emergencia económico prolongado. Un estado de emergencia económico prolongado puede tener graves implicaciones para la población de un país. Las medidas tomadas por el gobierno durante un estado de emergencia económico pueden afectar negativamente a la economía a largo plazo y pueden llevar a una disminución en la calidad de vida de la población. Además, la suspensión de ciertas libertades civiles durante un estado de emergencia económico puede tener implicaciones a largo plazo para la democracia y la libertad en un país. Ejemplos de estados de emergencia económicos prolongados. Hay varios ejemplos de estados de emergencia económicos prolongados en la historia reciente. Uno de los más conocidos es el estado de emergencia económico en Argentina, que comenzó en 2001 y duró hasta 2002. Durante este periodo, la economía argentina experimentó una grave crisis financiera que llevó a una gran cantidad de desempleo y pobreza. La implementación de medidas de austeridad y la suspensión de ciertas libertades civiles durante este periodo tuvieron un impacto significativo en la sociedad argentina. Conclusión en conclusión, un estado de emergencia económico es una medida extrema que toma un país cuando se encuentra en una situación crítica. La duración de un estado de emergencia económico varía de país a país y depende de la gravedad de la situación económica. Sin embargo, es importante recordar que un estado de emergencia económico prolongado puede tener graves implicaciones para la población de un país y puede afectar negativamente a la economía a largo plazo.